60 en Spotaku TV. Capítulo 60, hablemos con Sonderflash. Listo. Hola. Preséntanos, ya, bueno, Dan. Muy buenas tardes. Capítulo 60, como dice mi compañera Aska. Pues ya, capítulo 60, hoy 13 de septiembre del famoso 2020. Ah, y bueno, la verdad, ahorita hacemos algo, pues ahora sí, diferente. Queremos hablar de los eSports y la influencia que ha llevado. Y aquí tenemos a un pequeño pero gran grupo local, que son nuestros amigos y compañeros de Thunder Flash. Pero antes de iniciar con ellos, pues recordemos, ¿no? Los eSports, pues sin duda alguna se han ido fomentando y agrandando popularidad desde el año 2000. Todo inició por Corea del Sur. Obviamente había torneos. Nosotros nos tocó, estoy seguro que mi compañero Auro jugó torneos locales, recientemente líder del equipo también, Jesús López, jugamos torneos, cómo no. Por ahí, si alguien ha visto el programa ahorita que está casi como en tercer o cuarto lugar en la plataforma de Netflix, con ese de High Score, pues hubo un torneo de Space Invaders de Atari de aquel entonces, a finales de los 70s. Obviamente no había nada monetario, todo era por premios, por patrocinadores. De hecho, el primer lugar fue un viaje a Orlando, Florida, a los estudios Universal. O sea, de aquel entonces era wow, o sea, te pasaban a buscar una limusina, te llevaban a un buen hotel y te llevaban al parque. O sea, la verdad ahí... Todo nice. Pues, la verdad, todo nice. El dinero era lo de menos porque realmente era la experiencia de todo lo de haber vivido a lo largo del torneo, porque antes se llevaba por récords de disparos, pero al final no había historia ni nada, todo era por score, por las puntuaciones elevadas. Y bueno, y lo mejor de todo es que el torneo de Estados Unidos que se celebra lo gana una chica, pero deben de ver el documental, está bastante interesante. Y bueno, y de ahí se ha ido la evolución, y vuelvo a repetir de mis compañeros aquí presentes, el género de peleas agarró una popularidad con el famoso Street Fighter. Y también en las arcadias locales, ¿no? En las plazas, se hacían estos torneos, de igual manera que fue popular aquí en México, no lo sé, Euros, me va a decir más adelante, en Venezuela, el juego de King of Fighter, aquí aman y se apasiona el King of Fighter, fue una fiebre casi igual a la par de Street Fighter. De hecho, ustedes y participaron. También igual, exacto, me sí, atrevo a decir que... ¿Sí? Y perdón, ahí es donde se ve la evolución de lo que es el torneo como tal, pues. Porque antes eran solo competiciones aisladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ándale, locales. Entonces, sí, como que bueno, vamos a hacer esto, pero es nomás nosotros. Reducido aquí al estado, a la ciudad. Aunque, bueno, vamos a hacer algo más grande porque quiero darle publicidad. O sea, en fin, eran fines publicitarios para la empresa, ¿no? En realidad, exactamente. Exacto. De hecho, de Street Fighter me acuerdo, mi hermano quería ir mucho porque el primer lugar era una computadora de aquel entonces, creo que era una 386. Pero wow. Bueno, tú y yo participamos en el primer torneo que se organizó aquí en nuestra ciudad, que fue de Darkstalker, que debió haber sido como en el 95, 94. Por ahí. Y lo que más me da coraje de esa situación era que yo me volví muy bueno en Darkstalker justamente después del torneo. O sea, cuando entré al torneo, era yo muy bueno, pero después, como a los 3, 4 meses, ya no ya me ganaban. Ya era un erudito. Y ya no pude, y ya, luego toda mi vida me recuerdo ese partido lo perdí, no debía haberlo perdido. Pero son de esas cosas que jamás pensamos que iba a pasar, y más en nuestra ciudad. Tú dices, iba a pasar a lo mejor en México o en otro lugar, pero que organizó hasta la fecha, al día de hoy, no sé quién organizó ese torneo, pero fue creo que el primer contacto que tuvimos, al menos tú y yo, o qué va a decir, en un concurso de juegos de real, físico. Había como fácil unas 80 máquinas, no sé cuántas había, no sé si tú fuiste, pero estaba, y fue muy padre la vibra, es como si fuera un mini Evo, pero pues lo tuvimos aquí. No, entonces, y fuera de eso, ya no he visto que se haya hecho algo más aquí, todo lo demás se ha hecho en México y en otros lugares. Entonces, otra cosa que hay que darnos cuenta es que todas esas cosas se hacían físicas, o sea, tenías que salir de casa y tenías que ir a las benditas maquinitas a practicar. Y a ver, mamá, préstame 50 pesos que voy a practicar a Dallas Parker. Sí, no, claro. O sea, a ver. No, iba por las tortillas, chingas, sobraron 2 pesos de las tortillas, vamos a jugar un Street Fighter. Y como no me ganaban, a la media hora mi mamá, ay, ¿dónde están con las tortillas? Y ya las tortillas llegaban todas frías a la casa, ¿no? Historia de los 90. No, tengo historias de Arcadia.
pero eso es lo que pasaba antes. Y justamente lo que tú estás diciendo del programa que viste de High Score, todo esto era físico. O sea, la gente en Atari todavía tenía el Atari en su casa, pero cuando evolucionan los juegos de pelea, ya no puedes jugarlo en casa, ya tiene que ser a fuerza. Cuando en la época de Street Fighter tenías que ir al arcade a jugarlo y a practicar porque no había de otra. Así es, cuando entonces, ya buscabas a un contrincante, tenías que irte realmente a unas consolas o donde hubiera más consolas para ver a esos contrincantes, ahora sí que de cara a cara. Esa era la diferencia ahora, contra lo que vamos a hablar ahora, que son los eSports, que realmente aquí ya por una línea, ya puedes enfrentarte con cualquier persona. No importa que no estés en la misma habitación, en la misma casa, inclusive en el mismo país. A este nivel hemos llegado ahora. Eso es donde iba yo, ¿no? Donde solo era una competencia con fines publicitarios, a donde ya te puedes enfrentar a alguien más de tú a tú. O sea, no solo como que voy a ser el mejor en este juego y ya. No. Vas a competir con alguien que te puede dar... Ya tú te aprendes el juego y haces un gran score. Te lo aprendiste y así hacían anteriormente. Pero ¿cómo tú te aprendes 20 enemigos que vas a, que o 20 personas que van a un arcade? No te puedes aprender el estilo de todos en un solo día. Exactamente, sí, así es. Y esa es la experiencia que todos recordamos. Claro, por fines publicitarios, como dice Euro, ese torneo de Dad Stalker, mira, yo me acuerdo que estaba la Bimbo, estaba Gancito, el de las playeras, no sé quién era, y te regalaban una playera. Y obviamente la misma marca de Capcom, porque pues era el juego de la presentación. Y entonces, pues bueno, así fue la evolución con este en los 90s, y llegamos a los 2000, donde Corea hace estos juegos, pero ya por la ayuda del internet, ahora sí que ya empezó a popularizarse, todo mundo tenía internet ya en su casa a finales de los 90s. Ya no nada más era... En la escuela y las oficinas. Sin embargo, el torneo se hacía presencial. Y todavía seguía siendo presencial. Todo el mundo tenía que juntarse y como todo, empieza en un lugar pequeño y hasta que va creciendo. Sí. Hay algo que ha cambiado también, Dani, Euro y hasta el tema del reconocimiento público a los gamers. O sea, creo que si tú y yo, o Euro, los que sean en los 80s jugábamos, ¿qué nos decían? ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida si te pones a jugar? ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a acabar de bajo? No lo dice. Pero ahorita tenemos jugadores profesionales que ya viven de eso. De hecho, a eso se dedican, ¿no? De hecho, ganan dinero. Ganan porque... Todavía hay gente que viene y te dice, ah, sí, pero son ellos. Yo sé que un animal no soy diferente. No, en Corea ya puedes vivir de jugar videojuegos. En Corea ya puedes vivir, o sea, ya te reciben un sueldo muy fuerte. En Estados Unidos también la liga está muy fuerte de varios clubes. Claro. De hecho, en Corea está la Universidad de Gamers, ¿no? Sí, de hecho. No solo un trabajo, lo puedes estudiar. Sí, todavía en Estados Unidos cuesta un poco de trabajo que tú le digas a tus papás, me voy a dedicar a ser gamer. Creo que todavía cuesta trabajo, pero en Corea ya es muy legal que tú digas, me quiero dedicar a esto, papá, tengo que entrenar, tengo horarios específicos. Y al rato los chavos hasta le compran casa a los papás, porque ya reciben salarios de, no sé, 20,000, $30,000. O sea, ya ganan de esto, viven en casas que ponen los equipos con patrocinadores, y entonces ya ahí comen, ahí viven con sus compañeros, ya ganan, les ofrecen equipo, ¿no? O sea, ya es toda una cultura y pueden vivir de eso. En México estamos muy alejados de eso. Estamos demasiado alejados porque hay empresas que no han volteado a ver totalmente los eSports. El potencial que tiene el eSport. El potencial. Y perdón, acotando un poquito esa parte de que, por ejemplo, en Corea lo puedes estudiar, y digo, no es que vas a estudiar para aprender a hacer web, no, vas a literalmente aprender a jugar. O sea, te van a enseñar a jugar, y el primer juego que te van a mostrar es StarCraft. Son los dos juegos que te enseñan desde el primer día de clase. Ahora, en Estados Unidos, a pesar de que no es tanto como Corea, ya hay universidades que tú ya deberías saber porque estamos jugando Overwatch. La liga está, y la misma Blizzard está en conjunto con ciertas universidades donde hay un programa donde los estudiantes que no tienen cierta capacidad física, no son buenos para el fútbol americano, no son buenos para el baloncesto, lo que sea, juegan Overwatch.
Sí. Y Aislinn Universitario de Overwatch. Sí. O sea, de hecho, varios de los equipos que tú ves los nombres hoy en día, como Philadelphia Fusion, como New York Excelsior, tienen en los campus universitarios ahí el semillero de sus jugadores. Y de hecho, el primer gran estadio que se va a construir es precisamente en Filadelfia. Y de hecho, si lo buscan tantito por internet, el estadio que se está creando para Overwatch en Filadelfia es un sueño imposible de creer que en este tiempo se vaya a hacer un estadio especial para que reciban al equipo de ahí. O sea, yo cuando vi el plano, o sea, no sé, increíble, yo quisiera llegar ahí. Creado para eso. Exacto, va a ser específicamente para eso. De hecho, la primera gran arena la tuvo Blizzard. Y de ahí es donde parte esa idea. Claro. Obviamente esto va a ser descomunal, ¿no? Pero todo eso da gracias también porque son dueños de equipos de fútbol americano, ¿no? Estamos claros de eso. Son gente que ya tiene un poder adquisitivo enorme y dicen, bueno, vamos a hacerlo así. Así es. Ya tienen equipos deportivos y dicen, bueno, queda uno más, ¿no? Uno más, ahora sí. Le están apuntando a una nueva forma de hacer negocio. Porque al final de cuentas vamos a hablar, bueno, unos ratito más, abordaremos de alguna forma lo que el eSport ha representado, no solamente juegos, sino que también en una forma de inversión y de negocio, porque esto está llegando global y al final de cuentas está pegando muy fuerte, no solamente a un sector de la población que vendría a ser los gamers, sino también a toda una oleada de personas que ven esta nueva forma de juego, no como juego, sino como un deporte. A esto es lo que vamos a llegar. Y en el tema que estamos ahorita tocando, que son los eSports, junto con Thunder Flash, que es nuestro invitado de esta tarde. Pero bueno, vámonos a nuestro primer comercial, chiquitos, y regresamos ahorita con el tema de los eSports con nuestro invitado Thunder Flash. ¿Sabes? Otaku TV. Regresamos otra vez a Sputaku TV con nuestro tema eSports con los amigos de Thunder Flash. Y bueno, antes de comenzar, les voy a leer unos saluditos que le llegaron precisamente aquí a nuestro invitado. Le mandan los saludos a Alan Ramírez, que preguntan si él es el Rey 3 y Espresso. Le digo, sí, así es, en vivo y en persona. Rey Espresso. Salude, así es, porque es. Saludos a Alan. También nos mandan saluditos a Alejandro Borgas. Ney Morales, bueno, ese es un gran fanático aquí del Sputaku TV. Saludos a Euro, se lo saluda de hecho. Nos comenta un chiste, Ney Morales. Dice, chiste de Airsoft, titubéselo. Creo que eso es para Tito, Euro. No, Tito véndeselo. Ah, Tito véndeselo, perdón. Tito véndeselo, sí. Ese es el hashtag que tenemos para que Tito me venda su rifle. Ándale, el rifle ese que está. Ese programa fue muy interesante, habrá que invitarlos de nuevo, definitivamente. Sí. Y nos manda saludos igual Mario Mendeola, Gustavo Suárez y Ronnie Andrés. Saludos a todos, varios son del equipo. Eso es todo. Están apoyando sobre todo aquí. Saludos a Compa, saludos al Baby, saludos a Sleepy, todos están por allá viendo. ¡Ay, qué hermoso! Ahora resulta que la gente prefiere que le hablen por su gamer tag. Dices, me hablaron por mi libertad, no te digo tu nombre. Ay, sí, está bonito. Porque yo no sé si recuerdan cuando Will Wheaton habló en la Comic Con, que decía que ser nerd es un orgullo, ¿no? O sea, muchos nerds dicen, bueno, sí, lo acepto, soy nerd, ¿no? Y es lo mismo con orgullo. Gamer, ah, sí, soy gamer, yo juego, o sea, estoy orgulloso de eso, pues. Mira, una vez les hicimos unas gorras a los integrantes del equipo. Y un compañero en Monterrey andaba en la plaza, ¿no? Andaba en la plaza con su gorra y se le acerca alguien y le dice, oye, tú eres de tal equipo, si yo los conozco, yo los he visto jugar, ay, jugaron bien padre el otro día, y se quedó el otro. Que reconozca, por ejemplo, que estás en un equipo, porque estos partidos se transmiten por YouTube, se transmiten por Facebook, se transmiten por Twitch, y tú no sabes quién te está viendo. O sea, de ahora sí que puedes tener fans en alguna parte que tú ni en cuenta. Estaba comiéndose unos tacos ahí, oye, tal equipo, y sí, soy de tal equipo. Entonces, se sintió muy padre cuando nos lo contó nosotros mismos. O sea, que llegues a ese nivel, aunque sean pequeños, pero que la gente ya te ubica. Está muy padre. De hecho, como comercial, la pantalla que está atrás de compañero Dan, están pasando los videos del YouTube de ustedes, de Thunder Flash,
de las partidas que han estado en todo este tiempo de trayectoria jugando. Entonces, si nos repiten de una vez. Estoy yo jugando. Exacto. Hay sus redes sociales, Thunder Flash, los pueden encontrar como YouTube o también en Facebook. Y aquí pueden estar compartiendo. Inclusive nos comentabas fuera de cámaras, ¿verdad? Deitres, que tenían su canal de Twitch, ¿no? Donde también estaban ahí transmitiendo sus partidas en vivo. Y hay una, si no mal recuerdo, transmitiéndose ahorita. Ahorita se está jugando el torneo de Overwatch Rivals. Tiene casters, tiene varios casters. Hay un caster que es el canal X-Force, que lo transmiten desde Mérida, Yucatán. Son muy buenos amigos casters. Y hay diferentes casters. Hay un caster en Puerto Rico que se llama Gaby Zapata, que es muy bueno. Hay varios casters sobre guapos. Son diferentes canales que ya están volteando a ver el deporte. Entonces dicen, yo les casteo los partidos. Ellos no juegan, ellos nada más se dedican a castear. Y poco a poco se van profesionalizando más y le meten más chiste a las transmisiones y se emocionan. Entonces ya te da gusto verlo porque lo que estás viendo ahí es transmisión mía, o sea, es lo que yo. Pero no estás viendo la narración, o sea, la narración ocurre en otro lugar. En otro lugar. Otras personas que dicen, no, yo quiero transmitir porque saben que le está trayendo a su página seguidores y viewers. Entonces se ponen muy padres los ahí también. Entonces ya está. Y además de que hay mucha gente que no es muy amiga del inglés y las transmisiones normales son en inglés, ¿verdad? Las oficiales. Exacto. Y estas transmisiones latinas están bastante bien. Las que son bastante buenas. Un saludo a todos los que están viendo ahí. Excelente. Es, y bueno, pues entremos al tema entonces. Exacto. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, pues ahora sí que Thunder Flash, ¿cómo inició este proyecto? Ahora sí que ya hablamos un poquito de la introducción de lo que es los eSports y ahora sí que la influencia de cómo te llevó a hacer el equipo, ponerle el nombre y por qué el juego de Overwatch, o sea, tantos juegos que hay ahorita. Adelante. Bueno, la verdad es que yo ya contamos un poco de la historia desde donde yo, mi primera consola fue el Atari 2600 y pues ahora sí que siempre me he querido estar en algo así, o sea, a mí me gusta mucho la competitividad. Me identifico mucho, por eso juego juegos de pelea, pero juegos cooperativos como estos, realmente yo no había jugado tantos. Es muy difícil estar coordinado con alguien y además no vas a tener a los seis en tu casa ahí jugando, pero de repente te encuentras con este tipo de cosas, como un juego cooperativo tan estratégico como este, que tampoco sea sangriento, porque es importante, por eso también mucha gente lo sigue, porque es un juego, no hay sangre, no hay nada, entonces es más estrategia, es más de comunicación con tus compañeros. Y el hecho de que en el juego haya tanta variedad de personajes que tienen diferentes funciones, entonces tienes que combinar las funciones de todos para lograr el objetivo, lo que es derrotar al otro equipo. Entonces, eso te da una variedad de combinaciones de lo que puedes hacer y aparte que dependes de tus compañeros. O sea, no una sola persona no puede hacer nada. O sea, yo, por ejemplo, juego el rol de curador, de soporte. Entonces, yo nada más me encargo de curar, dar soporte al equipo. Pero, por ejemplo, están los otros, que son los tanques, que son los que soportan mucho daño. Están los que hacen mucho daño, por ejemplo, como hay snipers, soldados. Entonces, es muy padre. Cuando yo la primera vez que jugué el juego y lo vi, dije, eso es increíble. Esto es realmente el prototipo ideal de un juego de eSport. O sea, que es un deporte, pero viéndolo en la pantalla. O sea, hay muchos juegos que se pueden jugar así como el Counter-Strike, como por ejemplo League of Legends, que creo que esto es lo más parecido a un League of Legends, similar a un League of Legends, pero visto en primera persona, ya que League of Legends va por arriba. Exacto. Pero pues, esto es lo que me llamó la atención a mí, la estrategia. No, yo me enamoré del juego desde que lo jugué. Bueno, este es el juego al que yo me quiero dedicar. Y obviamente esto lleva un camino, o sea, empiezas a jugar tú solo. Por ahí estuve en mi primer equipo, con un equipo que se llamaba Los Rufianes, que le mando un saludo a la gente que se está escuchando, a la gente de Rufianes. Es un equipo que lamentablemente ya no existe, pero yo inicié ahí fue donde yo me empecé a formar. Luego, con unos amigos formamos el equipo de Dead Space, que es un equipo también bastante bueno, con muy buenos elementos. Y por inactividad tuvimos que formar otro equipo después, y ahorita finalmente el tercer equipo que estamos formando es Thunder Flash, un equipo que estamos formando ya un conjunto de varios amigos que ya tenemos experiencia en el juego y dijimos, vamos ahora sí, vamos a echarle ganas a tratar de hacer algo bien ya formal, con horarios de entrenamiento, participando en torneos, y lo iniciamos este año a partir de enero se inició con los primeros torneos que tuvimos, y nos ha ido bastante bien, ya llevamos 3 torneos ganados con este equipo, y ha sido en base a la tanto habilidad técnica como habilidad estratégica y conocimiento de nosotros mismos. O sea, la verdad,
yo creo que todos somos un grupo muy homogéneo de amigos, y eso es lo que le da fortaleza a un equipo. Yo veo muchos equipos que inician y luego terminan, lamentablemente se pelean, porque como les decía a los chavos el día de ayer, ¿no? Tuvimos un partido muy complicado, tuvimos ayer dos partidos, de hecho. Uno de ellos fue muy estresante, fue muy complicado, y les digo a ellos, es que esto va a ser siempre. O sea, no puede ser que un partido, por importante que sea, esto nos vaya a echar abajo, ¿no? Eso se pasa siempre. Pasen el tramo amargo, lo que sigue. Les digo a ellos. No todos los juegos van a ser fáciles. Siempre vas a ganar, definitivamente. Es un hecho. Sí, por ejemplo, si tú estás jugando la Liga de España, yo les comentaba a ellos ayer, a ellos que siguen aquí el fútbol, hay equipos de la Liga de España que saben que jamás van a ganar. O sea, hay equipos que de plano saben que yo quede entre los primeros 20, estoy contento, ¿no? O sea, porque saben que se los lleva o el Real Madrid o Barcelona o el Atlético. No hay más. Entonces, eso es lo que tienen que aprender ellos, pero eso no quiere decir que no tengamos mentalidad de ganadores. Llevamos 3 torneos ganados, estamos en uno más ahorita con muchas posibilidades de pasar ya a la final, estamos a la mitad del torneo. Y de los 3 torneos que hemos ganado, el más importante yo creo es lo que se llama la Liga de las Estrellas de Overwatch Latinoamérica. El haber ganado ese torneo nos da derecho a participar en un torneo a nivel regional. Vamos contra los campeones de la Liga de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Ese torneo se va a jugar en el 8 de octubre, yo creo. Y eso son las experiencias padres que se están teniendo de decir, ok, ahora ya me voy a medir no solo contra gente del área de México y Centroamérica, ¿no? Vamos ya contra las demás ligas. O sea, porque recordemos que esto se juega por servidores. Entonces, nosotros estamos en un servidor de Norteamérica, pero difícilmente vamos a jugar contra gente de Sudamérica, porque estamos en diferente servidor. Gente de Canadá se conecta en otro servidor. Entonces, ahorita ya vamos ahí ya contra gente de otros servidores de Estados Unidos, Canadá, y son equipos muy fuertes que entrenan muy duro, y pues vamos a ver qué tal sale. Estamos preparándonos bastante bien para eso. Está excelente. Entonces, ahorita realmente lo que se están preparando ya es para el siguiente salto, por lo que nos estás mencionando. O sea, ya estuvieron ahorita en lo que sería lo regional o lo que vendría siendo aquí lo local, y te estás preparando junto con tu equipo para irte a lo que vendría siendo unos torneos ya de forma internacional. Bueno, algo que quizá los que nos están viendo y también nosotros tenemos esta duda es, ¿cómo podemos integrarnos a Thunder Flash? Si esto es realmente una liga que ya está hecha, porque bueno, sabemos que en el juego de Overwatch son cierto número de participantes por equipo, si hay alguna convocatoria abierta para hacer más subgrupos o están cerradas las fases en Thunder Flash. ¿Cómo lo diríamos? Mira, actualmente tenemos 2 divisiones. Tenemos el equipo que le llamamos Thunderlight, que es la división de inicio, que son jugadores que tienen un cierto nivel hasta... Overwatch se maneja por SR, ¿no? Que son equipos competitivos. Tenemos una liga que es de abajo de 3.500 puntos competitivos y otra liga que es arriba de 3.500 puntos. Entonces, y así los metemos a torneo. Liga baja, liga alta, ¿no? La convocatoria siempre está abierta, toda la gente que quiere integrarse al equipo, con todo gusto a la página de Facebook del equipo, puede mandarnos las solicitudes, sabes que me quiero probar para el equipo. Estamos constantemente recibiendo gente nueva. Nosotros ahorita actualmente contamos con una plantilla de más de 20 jugadores. Tenemos jugadores de todas partes de México, tenemos jugadores de Monterrey, de DF, de Querétaro, tenemos jugadores de Guadalajara, tenemos un jugador de Costa Rica. Tenemos un asiático, porque no puede faltar un asiático. Sí, pero un asiático no es equipo de ellos. Es el tema. Pero ya va, ¿asiático o no le dicen chino? Porque ya... Como en este caso, ¿no? Es que tiene un chino. Exacto. Es que cualquier buen equipo tiene un chino. Por eso es mi duda, pues. ¿No? ¿Este sí es chino? Nada más que hablo perfectamente el español. Ah, ok. A nuestro gran Jimmy. Que es un gran, gran amigo. Entonces, la convocatoria está siempre abierta, se pueden integrar cuando quieran, solo recuerden que el equipo participa en PlayStation 4, todavía no hemos abierto a otras plataformas como PC o Xbox, pero si tienen PlayStation o Switch, que no es muy competitivo en la liga de Switch, pero si la gente quiere participar, manden un mensaje al Facebook, con todo gusto les hacemos las pruebas. Yo, como les digo a todos, siempre les he hablado así, no me importa tanto. O sea, tiene que tener habilidad técnica la persona, pero más bien calidad moral y que quiera hacer equipo. O sea, de nada me sirve tener un equipo lleno de gente extremadamente hábil, pero que no se lleve bien con los demás. O sea, prefiero tener
5 de medio rango a tener uno super alto que nada más va a venir a meter desorden al equipo. O sea, gente que realmente, gente honesta que quiera participar, y con esos trabajamos. No importa que sean super super estrellas, o sea, porque jueguen bien, que tengan calidad, que quieran participar y que tengan ganas de formar equipo junto con los demás, hacer buena onda con nosotros, con eso pueden participar con nosotros. En cualquiera de las dos divisiones, todo dependiendo del rango que tengan. Excelente, la verdad que muy buena la invitación que nos estás dejando. Y bueno, vámonos a nuestro segundo bloque comercial y vamos a regresar hablando de Thunder Flash, de lo que fueron sus inicios y ahorita los proyectos que tienen en un futuro. Ah, bueno, ahora que la pandemia está todavía tocando, yo sé que a lo mejor a ellos no les ha afectado tanto, ya debido que ha sido en línea todo esto, pero ¿hacia dónde les ha llegado Thunder Flash y cómo se ven aquí en un futuro, va? Entonces, vamos a segundo bloque comercial y regresamos. Esto es Spotaku TV. Spotaku TV. Y regresamos a Spotaku TV. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro compañero de Thunder Flash hablando sobre eSports y ahorita vamos a hablar sobre el tema de cómo está ahorita las ligas de Overwatch con los amigos de Thunder Flash. Ah, pero antes vamos a unos saluditos. Un saludito para nuestra compañera Liz Huerta. ¡Ah! Desde el DF, Liz, que nos está viendo. Nuestra compañera Pau, que está muy centradita ahorita haciendo tarea, porque va a dar clases, precisamente. A nuestro amigo Jesús Alberto Aguilar. A Andrés F. Castro, que aquí apoyando el jefazo, me imagino que el compañero Rey 3, efectivamente. Rey. Y Ronnie Andrés, que dice, ¡viva el repollo! ¿Qué? ¡Viva el repollo! Anda. ¡Viva el repollo! Ayer comí el repollo. Saludos, mi hermano. Saludos, repollo. Y David Roja, perdón. Ándale. Alan Ramírez se tiene una pregunta, y leo literal. Pregunta para el viejito de camisa azul. A ver, ¿todos blanca? Ah, bueno. ¿Negra? Azul. ¿Quién es el mejor jugador de tu equipo? Solo conozco al Mac Dayas. Es una pregunta muy interesante. Es difícil, la verdad. Pues hay por ahí uno que le echa muchas ganas, que es el Baby Boy. Dice, le echa ganas, pero es que Dagas es... No, Dagas hace unas jugadas increíbles. Ayer el único mapa que ganamos de ayer fue cuando entró a jugar a Dagas. Entonces, híjole, yo creo que sí se lo lleva el Dagas. Ahí está. Pero no, el baby le echa muchas ganas. Saludos, baby. Pregunta contestada. Y seguimos con los con los saludos. Adrián Silva, David Rojas, así es, ya lo comentaste. Y bueno, pues la verdad hay bastantes aquí apoyando. Realmente parece que todo el equipo Thunder Flash aquí está apoyando a su capitán. Muy bien hecho, así se hace. Y pues seguimos hablando sobre este tema interesante de eSports. Va, andale. Bueno, voy yo con las preguntas. Adelante. Fuerte. Ahora sí se pone interesante. Pregunto yo, porque, bueno, pregunto para que la gente sepa, porque ya yo vengo de este mundo y sigo en él hasta cierto punto, pero ya has comentado, como conversamos hace tiempo, que todo esto es un negocio, etcétera, etcétera. ¿Tienen algún patrocinio? ¿Todo es por ustedes? ¿Cómo se manejan ese aspecto? Bueno, los equipos profesionales obviamente cuentan con patrocinadores, participan en torneos donde ya van buscando un beneficio económico. O sea, con el simple hecho de decir, pase a los playoffs, ya tienes premio de $30,000, ¿no? Como equipo. O llegas a la final y te ganas $50,000. O hay torneos que están pagando hasta $1,000,000. El otro día vi un torneo de Fortnite que estaba pagando $1,000,000. 2 millones, inclusive tienen una tabla y te decían, estos jugadores, estas son las ganancias que tienen. Y hay uno que lleva $2,000,000. O sea, es increíble lo que pueden llegar a ganar. Sí, la ¿cómo se llama? Hasta ahora el pote más grande lo tenía Fortnite y lo desplazó a Dota, pero ya ese es otro tema ya. En este caso, estamos jugando en PlayStation, donde es muy difícil que haya ligas que paguen esa cantidad de dinero en PlayStation. La mayoría está en el PC. Ahí sí, si un jugador está buscando realmente ganancias fuertes, jugosas, tiene que sí o sí irse a PC. En este caso, estando en un equipo de PlayStation o de Xbox o de Switch,
lo que se busca es una experiencia, es vivir el momento de participar en un equipo, el tener ese reconocimiento. Hay toda una comunidad muy fuerte, por ejemplo, de Overwatch, tanto en PlayStation como en Xbox, y puede ser uno de los jugadores clave, puede ser uno de los jugadores más conocidos, y poder decir, yo gané ese torneo junto con mis amigos, yo participé, y tener ese orgullo, y mostrar en tus redes sociales si quieres, mira, aquí está mi trofeo, pero eso es lo que vas a obtener, o sea, vas a obtener el participar en un equipo así, porque lamentablemente para obtener un patrocinio tendrías que tener una, tienes que estar participando en ligas con paga, por ejemplo, ¿no? Una liga de PC o algo así. Pero eso no quiere decir que no hay empresas que volteen a ver y que digan, yo quiero participar y quiero patrocinar este equipo. O sea, créeme, todos los equipos buscamos eso, yo de hecho lo he estado buscando. Si yo pudiera tener a lo mejor más patrocinio, claro, sí lo tendría y se podría empezar inclusive a dar algún pago a los jugadores, por el momento no hay ningún tipo de pago. Es nada más el hecho de participar, el hecho de estar y de ganar ese tipo de torneo. Entonces, no hay un patrocinio ahorita. Y eso es lo que yo te comentaba hace rato, que vuelve un poco complejo esto, porque ¿cómo le pides a alguien que participe? ¿Cómo le pides a alguien que le eche ganas que si no está recibiendo un pago? Lamentablemente... Pero tiene un incentivo. Un beneficio, ¿no? El mundo se mueve en pagos, el mundo se mueve en cuánto voy a ganar, pero en este caso, la verdad yo le agradezco mucho a todos los chavos del equipo, porque todos han participado por las ganas de participar. Quiero estar en esto porque tengo ganas de demostrar que puedo ganar un torneo, que puedo ser de los mejores, pero sin recibir un pago. Eso es lo bueno del latinoamericano, que eso es lo bueno que tenemos mientras ganemos torneos y no tengamos una ganancia económica metálica, sino solo premios, un teclado, unos audífonos, lo que sea. Y como decimos en el mismo mundo de los videojuegos, el bracket try, o sea, derecho a boconear, yo gané ese torneo, o sea, yo he hecho. Por ejemplo, hablando, no de eSport, por ejemplo, un deporte, alguien que se quiera dedicar a la natación, se quiera dedicar al básquetbol, a lo que sea, no hay pago, dices, participé en las olimpiadas nacionales y gané, ¿qué te llevas? Tu medalla, ya, no ganas nada. Las familias invierten mucho dinero en los jóvenes, los llevan a clases, les compran sus equipos, que quiero detalle cuánto si está tu equipo de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, pero no están ganando nada, muchachos. Los padres lo hacen porque quieren que ellos participen en una actividad de conjunto, porque participen en una actividad física, porque mejoren su salud y porque aprenden a competir. En este caso, el mundo de los eSports, y más este año que estamos viviendo, que es un año de locos, o sea, el 2020, así es, como nunca. Donde la gente ya no puede salir de su casa o no pudo salir casi todo el año. Bueno, entonces fue justamente este año cuando formamos el club, empezamos a ganar torneos y dijimos, oye, es que lo que antes no se podía hacer, ahora lo estamos haciendo vía virtual. O sea, es increíble cómo estoy conectado con 5 de mis compañeros en diferentes partes del mundo, dándonos cuenta a otros 6 que están en otras partes del mundo, estamos juntos todos participando y escuchando nuestras voces. O sea, es algo que soñado hace 20 años, Dani. O sea, no lo íbamos a vivir nunca. Pues tenemos la oportunidad y ahorita, y este año de pandemia, de poder participar en ese tipo de cosas que son no presenciales. Exactamente. Sí, la otra parte donde ya iba, como dijiste, están todos en consola, okay, en PlayStation. ¿Cómo ves tú esa parte? O sea, ¿qué esperan ustedes de las ligas? O sea, ¿qué quisieran ver ustedes en un futuro sobre ligas? Porque, por ejemplo, la liga de Call of Duty se hace totalmente en PlayStation, cuando es un juego que nació en PC. ¿Okay? Cuando dominó, que dijeron, bueno, vamos a hacer esta alianza comercial entre Xbox, Microsoft y Activision, o Treyarch en aquella época, y se pasaron a consola. Pero hoy en día es totalmente la liga oficial y la Prime es en Play 4. Yo quisiera, por ejemplo, la de Overwatch es totalmente PC. Sí, yo quisiera que, por ejemplo, Dani, hasta todo el mundo lo sabe, o sea, las compañías se malmatan o se esfuerzan porque cada persona tenga una consola en casa. Estamos viendo la guerra de consolas, PlayStation, la guerra de declaraciones. Se esfuerzan tanto para que alguien compre una consola en casa y al final no apoyan a las ligas de las consolas. Es contradictorio esa parte. Es contradictorio, es que vendieron 43 millones de copias de PlayStation 4, está bien, ¿dónde están las ligas competitivas de Street Fighter en PlayStation 4? Que dijiste que justifica la inversión, ¿no? De alguna forma. Exacto, o sea, por ejemplo,
mensaje, venga, vamos a hacer una liga abierta. Hay una liga abierta que se llama, es la Open Division, que se hace a nivel mundial, pero todas en PC. Pueden participar equipos como nosotros, pero de ese rango, digamos, ¿no? Pero no tan profesionales, pero todo es en PC. Entonces, creo que ellos tendrían que voltear a ver un poco más hacia las consolas. Al final de cuentas, mucha gente tiene consolas en casa, mucha gente tiene muchas horas para practicar en casa. ¿Por qué no voltear a ver energías competitivas? Yo lo que le pediría es, no le voy a pedir a PlayStation, ni están viendo ahorita este directo, seguramente, pero sí, las patrocinadores, no sabemos. Yo estoy interesado, por ejemplo, Red Bull ha patrocinado torneos. La Bimbo. Claro. Ese tipo de empresas tendría que voltear a mí y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente puedo captar aquí? Voy a hacer una liga de tantos. Voy a patrocinar. Y créeme que si alguien dijera, voy a poner $10,000 para premios, va, está bien. Ni siquiera es lo que se van a gastar en otro tipo de ligas como Fortnite de millones de dólares. $10,000, está bien, vas a hacer un torneo y que ganen los jugadores, está bien. Esa parte es la que creo que tienen que voltear a ver un poco más. Perfecto. Bueno, entonces vámonos a nuestro último comercial. Ya estamos a puntito de llegar al final de este programa. La verdad, muy, muy interesante con los amigos de Thunder Flash. Regresamos ya para terminar las últimas preguntas y despedirnos. Y anunciarnos también las últimas nuestras redes sociales de Spotaku TV y de Thunder Flash. Y estén pendientes por más cositas que le tenemos de sorpresa ahorita al regresar, ¿sale? Entonces, nuestro último bloque y continuamos. Y regresamos otra vez en vivo ya para nuestro último bloque con los amigos de Thunder Flash. Y que nos recuerden, por favor, sus redes sociales para que ustedes los puedan buscar y unirse al equipo de la liga de Thunder Flash. ¿Cuáles son? Por favor, recuérdenos. Okay. Es Thunder Flash eSport en Facebook. Y lo mismo Thunder Flash eSport en YouTube. Ahí está. Pueden encontrar un logotipo. Mano con un rayo. Manita. Ahí lo pueden ver. Ahí pueden encontrar cuando tenemos partidos, los anuncios. Pueden encontrar conexión directa por mensaje. Pueden ver los anuncios cuando jugamos algún partido. Siempre ponemos ahí los resultados y los partidos que pongamos. Es la vía de comunicación más fuerte que tenemos, y en YouTube para ver las transmisiones de los partidos. Estamos buscando casters. También tenemos Discord. Estamos buscando casters si alguien quiere ser como el caster de los partidos. Hay mucha gente que le gusta participar en eso. Adelante. Wow, están las convocatorias abiertas. Perfecto. No solamente para jugadores, sino también para los que vendrían siendo narradores, ¿no? En este caso. Sí, alguien que le guste, que tenga interés, diga, ¿sabes que yo no tengo manos, pero pues, quiero... Yo tengo muy buena imaginación. Tengo conocimiento del juego y puedo decir más o menos narrar el partido. Exactamente. No es solo narrar, sino tener cierto conocimiento, como se llama. Claro, exacto. Los mapas, los personajes, etc. Y que sepa lo que está pasando. Podría ser un euro. Se podría hacer un póker. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada. Y digo, bueno, que es tan difícil, pero es que se lo que pasa. Podría ser póker. ¿A quién tienes arriba? No veo. A Sara. Esta es manita abajo. Para cortar mi izquierda. Bueno, ese amigo, ¿verdad? Pero bueno, en lo que llegan solicitudes para casear y para seguir jugando en la liga, bueno, comentamos ahora entonces las actuales cosas. ¿Cómo Thunder Flash, apoya a sus jugadores? Nos habías comentado fuera del aire que les das una forma de incentivo que ya es por parte de ustedes, que son unas gorritas. De hecho, nos habías mostrado, creo que una ocasión, con el logo precisamente de Thunder Flash. Esto es para fomentar la unión en los jugadores. Coméntanos cómo. Es surprise, todavía no se dice. Oh, perdón, yo ya la estoy spoileando. Pero al final de cuentas... No, ya me comprometiste, híjole, yo creo que ya... Así es. Hablamos al final de cuentas... Al final de cuentas nos comentabas de que esta unión no se logra hacer muy fácil. Siempre realmente es un camino duro para... sobre todo en estas nuevas épocas de individualismo, de lo que es el juego en solo, versión solo. ¿Cómo logra Thunder Flash mantener al equipo unido? No solo en las buenas, sino también, sobre todo en las malas, ¿no? Que acabas de comentar de que tuviste unas partidas donde no pudieron ganar. ¿Cómo haces Thunder Flash para mantener esta unidad? Mira, yo la verdad no veo
la única diferencia que veo entre un equipo y un deporte es de que se está haciendo físicamente en ese lugar y de que algunos deportes obviamente son actividad física, o sea, estamos hablando de un esfuerzo como un basquetbol, un fútbol, un todo. Pero si tú eliminas esa parte, o sea, al final de cuentas es gente que se está queriendo lograr algo, o sea, cada uno juega su posición y tenemos una comunicación constante y estamos escuchando a tu compañero, porque no lo estás viendo, pero tú sabes que ahí está al lado de ti, sabes que está con el control ahí, que están escuchando, y entonces para mí esto es como un deporte y lo tienes que ver como un deporte. Y la gente que realmente se quiera formar como director deportivo, como entrenador de este tipo de equipos, tiene que pensar de que este es un deporte y de que tienes que enfrentar retos y tienes que enfrentar diferentes formas de pensar y tienes que hacerlos trabajar en conjunto. Y tienes que entender que no toda la gente es igual. Y tienes que entender que tienes a uno que es más retraído y tienes a otro que es muy extrovertido. Todos, y tienes que sacar lo mejor de cada uno. Yo te puedo decir que a todos mis jugadores, yo los quiero mucho a todos, los admiro a todos los que están ahí. Son jugadores para mí muy valiosos, son muy mis amigos y así quiero que se vean ellos también. Entonces, yo tengo que sacar lo mejor de cada uno. Tengo que encontrar esa pieza para ti es bueno y te digo, tú deberías usar esto, tú deberías usar acá. Y si tengo que hablar fuerte, a veces hablo fuerte, pero también los dejo que se expresen. Les digo, es que tienen que expresarse y tienen que hablar. Precisamente ayer platicábamos durante el partido, digo, no me importa que hablen, que se discutan. Yo creo que un lugar donde no se habla, un lugar donde no se discute, ese equipo está muerto. En ese equipo no pasa nada, porque las cosas se hablan a escondidas, por allá. No, hablen, platiquen. O sea, imagínate que eso fuera un partido de fútbol. Si vemos que los jugadores, oye, que para acá el jueves, o sea, y es porque están calientes. Y aprender a tomar su propio, a aceptar sus propios errores también. Esa es la más importante de todas. Exactamente. Que, bueno, tú te equivocaste aquí, pero yo hice mal esto, ¿no? O sea, así es. Todos esos aspectos. Esto es retroalimentación y es tanto saber darla como recibirla. O sea, hay gente que es muy buena diciendo los errores de los demás. Oye, pero cuando yo te digo qué error cometiste, vas a tener la entereza de aceptarlo. Y de hacer el cambio es complicado, no todo el mundo está preparado para recibir el feedback. Estamos hablando, como te comentaba hace rato, que se trabaja con jóvenes de 17, 18, 19 años que a veces, muy pocas veces alguien va a llegar y les va a decir, oye, estás haciendo este error, quiero que lo cambies. Es muy difícil, esto para ellos les tiene que formar, tiene que ser una experiencia de vida y tiene que ser que cuando estén más grandes ellos digan, yo estuve participando en algo donde yo realmente puse todo de mí, me decían feedback, yo lo daba también. O sea, esto creo que más adelante ellos lo van a recordar, una experiencia muy bonita, como el que jugó voleibol en la escuela, como el que jugó básquetbol en la escuela, que lo recordamos con mucho cariño. Entonces, creo yo que esto es con lo que ellos se tienen que quedar, que esto tiene que servirles para algo en su vida. Por ejemplo, ayer le platicaba a uno de los jugadores, es que no te dejes dominar por tus emociones. O sea, yo entiendo que estás jugando un partido y que es muy estresante, no te voy a decir que no, estás ahí, lo estás viviendo, pero no te dejes dominar por tus emociones. O sea, domínalas y enfrenta esto con interés y vuelve a tu centro y vuelve a hacer lo que estabas haciendo bien. O sea, esto para mí es igual se lo hubiera dicho un entrenador de básquetbol a su jugador. Por eso te digo que para mí esto es como un deporte y yo trato de verlo con esa seriedad y que los muchachos, esto les tiene que servir para algo. Tienen que aprender. Dime, bueno, ya yo discúlpame que también que te interrumpa tanto porque que yo vengo de ahí. Yo te entiendo todo eso que tú tienes que decir, yo lo entiendo a la perfección, pero no es como un deporte, es un deporte. Sí. Es un deporte, es estrategia, hay reglas, hay competitividad, es un deporte. La gente no lo ve así porque ahí está todo el día sentado jugando en la computadora. ¿Y es a dónde iba ahorita? Está todo el día en la calle jugando la pelota. Es exactamente lo mismo. Exacto. ¿Y por qué tiene más reconocimiento, más valor que aquello, no? Exacto. Entonces, ahí va una pregunta. Los grandes, perdón, para terminar este punto, ¿no? Los grandes equipos no solo dicen, juegan 6 horas al día. Está bien, 8 horas al día. Pero la gente no ve que dicen, bueno, además de que juegan 8 horas al día, tienen 2 horas de ejercicio,
una hora de terapia grupal, por ejemplo, sí, o sea, de conversación, porque siempre están, es un equipo, tienen que integrarse, tienen que conocerse, tienen que un régimen alimenticio, inclusive, ¿no? Tienen un régimen alimenticio porque pasan mucho tiempo sentados, tienen, exacto, o sea. A eso era mi pregunta, basado en eso. Como un deporte, ¿ustedes tienen unos horarios de entrenamiento al día? Bueno, son complicados coordinarlos porque tenemos jugadores que están en la costa oeste y, por ejemplo, tienen 2 horas menos. Para empezar, tengo un jugador de Chile, por ejemplo, que está 2 horas adelante de nosotros. Entonces, casi siempre esto ocurre de noche, entre 9 y 10 de la noche. Y, por ejemplo, lo tratamos de hacer de 2 a 3 veces a la semana, ¿no? Otros días puede ser algo más informal, ahí me encontré con tal, estoy conviviendo con él, pero ciertos horarios tienen que ser más estrictos. A ver, aquí vamos a empezar y vamos a entrenar tal cosa. Y entrenamos cosas diferentes. Por ejemplo, el otro día les dije, hoy vamos a entrenar sin hablarnos absolutamente nada. Apaguen el micro. Y todas las decisiones que tome tu compañero, tú lo tienes que apoyar. No le vas a criticar nada. Y si tú ves que alguien está haciendo algo, tú vas y lo apoyas. Y si ves que el otro se lanzó, pues ve cómo lo proteges. O sea, es como tener un poco más de game sense, ¿me entiendes? O sea, es uno de los entrenamientos, pero hay otras cosas que hacemos. Pero casi siempre es con horarios establecidos, 2 veces a la semana y a lo mejor el fin de semana un partido grupal como para practicar. Pero sí tenemos ciertos horarios. ¿Como sí, juego has tenido algún límite? Como hablando de que, bueno, evidentemente de las críticas que se dicen, ¿no? De que no se le llega a tener el mismo valor que un deporte formal, como vendríamos pensándolo. ¿Qué obstáculos se ha encontrado Thunder Flash para que siga creciendo en comunidad y como un sport? Creo que el principal obstáculo son los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque hay ciertos jugadores que cuando acceden a cierto nivel, ya para ellos ya un jugador de menor nivel ya no tiene valor. Ya lo ven como que, ok, es que este no sabe tanto. Entonces, realmente es algo que a mí, es algo que en otros deportes no me acuerdo, no recuerdo yo que pase, que alguien minimice a otro, ¿no? Por tener un menor nivel. Creo que es el principal obstáculo, la comunidad. O sea, la comunidad, tienes que buscar mucho para encontrar a esas personas que realmente quieran trabajar y quieran hacer bien las cosas y no estar pensando que ya estoy en cierto nivel, ya soy intocable. Son cosas así. Ese es el principal obstáculo. Y otro obstáculo son a veces las familias. Eso es entendible. Que la familia diga, oye, es que me tengo que conectar a cierta hora porque tengo un partido, ¿no? ¿Qué diferencia sería que dijeran, oye, es que va a tener partido de fútbol el sábado a las 12 del día? ¿Qué pasa? Se levanta la mamá temprano, le hace el desayuno al niño. Papá, ya te tengo lavado tu uniforme, ¿eh? Oye, ay, te faltan unos tacos. Vamos a comprártelos el sábado para que el domingo juegues y vamos toda la familia, estamos ahí en el partido. ¿Qué pasa cuando le dice un hijo a su mamá, papá, tengo partido de Overwatch a las 8 de la noche? Ya hiciste tu tarea. Oye, bueno, obviamente la tienen que hacer, ¿no? Pero sí. Haz tu deber. O sea, oye, me estás quitando el internet. No, tú no. Es que usted voy a estar en Netflix. No sé si puedas jugar. O sea, son cosas así donde creo que hace falta un poquito más de conciencia. Y sabes qué, de apoyar un poco al joven. O sea, de apoyarlo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a darle esto. ¿Por qué no veo el partido con él y me explicas qué está pasando? Quiero saber, que me explico. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Ah, no, yo soy el tanque. A ver, explícame, ¿qué tienes que hacer tú? No, mira, yo voy a frente, a mi compañero. O sea, creo que son cosas donde la familia, si quiere acercarse más a los jóvenes, tiene que también mostrar cierto interés. A ver, quiero ver de qué se trata esto. No todos los deportes son fútbol, básquetbol. Así o sea, hay muchas otras cosas más. Creo que si los papás se acercaran más, o los hermanos, pues disfrutarían más de eso. Y entonces el joven también podría disfrutar con más libertad y no estar pensando en un momento malo a mi mamá de allá que yo le ayude en algo. Porque si tú estás en un partido de fútbol, no te va a llamar tu mamá en ese momento. Oye, ¿sabes qué? Sácame la basura en ese momento, ¿no? Ponle pausa. Mamá, ¿en qué parte le voy a poner pausa? Damos 6 contra 6 conectados. Pero juego en línea. No puedo pausar el juego. Bah, son cosas así que creo que hace falta un poquito más de conciencia social. Todavía no llegan a la parte de que entienden que no todos son Nintendo, ¿no? Así es. Ahora que se entiende. Cuando pasen esa barrera es donde la gente va a empezar a abrir los ojos. Mira, Ebro, tú sabes de eSport, de PC, un juego de League of Legends te tarda 5 horas a veces. Un juego de StarCraft. Los juegos más cortos son de 30 minutos.
Y eso que no, no, es de volada. 30 minutos. Si estás en un enfrentamiento online, es imposible. O sea, no se puede. Esta parte que a veces los padres no entienden. Sí, y para decir, ah, no, que eso es ahorita porque el internet. No, 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 no. Estamos hablando de 1999, donde se jugaba StarCraft con modem. Tenés que esperar 5 minutos, 3 minutos para que se conectara. Sí, también. Cuando por fin se conectaba, alguien levantaba el teléfono. Entonces tenías que volver a conectar para poder jugar. Y cuando jugabas, no podías pausar, podías pedir la pausa a tu compañero, pero tu enemigo tenía que esperar. Y si aceptaba. ¿Sabes también qué pasa? Nadie pausaba porque era un fastidio, pero creo que también la parte es de tomarlo con cierta responsabilidad. O sea, yo creo que un joven, si se quiere dedicar a esto, también tiene que establecer sus horarios. O sea, yo creo que no puede decir, mamá, me voy a dedicar todo el día a esto porque quiero ser profesional. Como ya lo dije, es muy difícil en PlayStation 4 o en Xbox ser profesional. Entonces, si fueras jugador de PC y vas a vivir de eso, ok, se entiende, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a dejar de hacer cosas de tu vida normal, por eso. Tienes que cumplir con tus tareas, tienes que cumplir con tus deberes de hijo, de papá, de esposo, lo que tú quieras, y entonces dedicarle tus horas justas a esto y decir, ahora sí me voy a sentar porque ya hice mis deberes y ahora sí, ¿no? Pero no dejar de cumplir de esto. Esa es la parte. Sí, es importante no excederse en tiempo abarcado porque te puedes saturar tú mismo también. O falleció un jugador. Chino, sí lo subiste a la noticia, ¿verdad? Que falleció un jugador porque estuvo conectado como 3 días jugando y ya, colapsó. Entonces, ya es nada más la reflexión de que eso puede ser algo muy divertido, pero hasta jugar, hasta hacer deporte en exceso te puede hacer mal. Claro. Hasta hacer deporte te puede hacer mal. O sea, alguien que hace pesas no puede estar más de 2 horas haciendo pesas. O sea, se dañaría todas las articulaciones. Entonces, eso tiene que ser en su justa medida y cuando digas, me voy a sentar es porque ya hice mis deberes y ahora sí me voy a sentar a disfrutar de eso. Exacto, sin tener nada más. Y de hecho cuando yo estuve en la época, mi madre también me dijo, tú haz lo que a ti te dé la gana, siempre y cuando estudies primero. Sí. Estudia y ya no más lo que te dé la gana. Ya tú cumples, una vez cumplido, adelante, lo demás. Bueno. Así es. Pues este fue nuestro programa del día de hoy, ya llegamos a su final. ¿Algún otro mensajito que nos quieran dar? ¿Algún consejo por parte de Thunder Flash para los que nos están viendo? Los que quisieran iniciar a jugar, ¿cuál sería el consejo para ellos? Ok, yo les sugiero que vean videos de gente que es profesional, que busquen streamer favorito que quieran, que busquen videos. O sea, nadie nace sabiendo, pues si quieren aprender, entonces pueden buscar ahí, ¿no? Pueden buscar por ahí trucos, tips, todo, o unirse a un equipo, el que quieran, el que quieran a este. Hay gente que está dispuesta a ver, te voy a ayudar, te voy a enseñar. A guiarte paso a paso. Sí, y que tengan ganas de participar en un equipo. Eso es todo. Otra cosa que quiero finalizar también es mandarles un gran saludo a todos los del equipo. La verdad es que. Aquí siguen. Son muy contentos. ¿Cómo? Aquí siguen, de hecho. Sí, aquí siguen. Les quiero mandar saludos a todos. La verdad es que. Es muy padre, es una sensación muy bonita y ellos se burlan, no se burlan, pero o sea, cuando hemos ganado, yo pego un grito, descargo todo porque yo normalmente no lo hago cuando estamos en las partidas, o sea, no lo hago porque yo les digo, aguanten, esto no ha acabado. Empiezan a celebrar cuando vamos en el mapa 2 y esto es a 4 mapas, a 5 mapas. Es que ya vamos ganando, no hemos ganado nada. Espérense. Conténganse. Concéntrense. Hasta que pase el último segundo que digan victoria, entonces ahí sí. Y cuando dicen victoria y ganamos el último torneo, yo pego un grito. O sea, porque fue muy pesada la final. Muy pesada. Y fueron pesados todos los partidos. Y ahí sí me descargué. Y les digo, ahora sí, ya hagan lo que quieran. Griten, pataleen, griten. O sea, y yo sentí una emoción tan fuerte como si hubiera ganado una final de fútbol o algo así. O sea, es que créanme que. Es que así fue. Así fue. We are the champions. Yes. We are the champions, Entonces, le quiero mandar un gran saludo a todos. Le quiero mandar un saludo a todos. No quiero que se me olvide nadie, pero ahí estaba el Baby, ahí estaba el Repollo, ahí estaba Esparta. Carrón y Andrés, Gustavo Suárez, Oscar King, Alan, Andrés. Uf, el abrazo.
una lista de saludos interminable. Aquí la puedes leer en cuanto te vean. Claro. Todos los jugadores, mira, está el Spartan, está el Roxas, está el famosísimo Dagas. Dagas. El compa que es mi compa, de verdad, de Querétaro, el Repollo, ¿cómo nos encanta? Ice. A nuestro asiático, ¿cómo se llama? Es un chino. Tenemos de casa. No me gusta decirle el chino, pero nuestro gran amigo Jimmy. A Unre, a Chuy, a Rubén. Yo creo que no falta nadie. Tecker, a Lluvia. Tenemos chicas también, por supuesto. ¡Oh! Eso es novedad. Muy bien. Muy talentosas, súper buenas jugadoras. Tenemos a Lluvia. Te mando un saludo también a Andrea Falcón. A todos, a Prayex, al gran Baby Boy, que es mi hermano. Hace rato dije que el Dagas era un gran jugador, pero la verdad es que es un MVP en el equipo, ese gran, gran y único Baby Boy. Ya salió entonces la respuesta. Esto lo veré por allá por Monterrey si se da la oportunidad. Entonces, un gran saludo a todos. Esto no sería nada si no están ellos ahí, la verdad. Pues ahí lo tienen, la verdad, de corazón. Eso se agradece. Y la verdad, agradecemos muchísimo tu presencia aquí, mi estimado Rey 3 Espresso. Rey 3 Espresso, perdón. Y a los amigos de Thunder Flash. Y bueno, llegamos a nuestro final. Esto fue Spotaku TV, capítulo 60. Y nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Y aquí tenemos... Así es. Y bueno, esto fue todo. Y los dejamos con un pequeño videito de unos TikTokers que nos mandaron. Un poquito fuera de lo que es Overwatch, pero pues a Spotaku TV abarcamos de todo un poco. Entonces, hasta la próxima. Esto fue Spotaku TV. Bye. Bye.